Doy la bienvenida a Luis Alberto Villamarin, especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional, autor de 40 libros. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Luis Alberto. Muchísimas gracias por la invitación, Ana María, y poder compartir con su teleaudiencia estos temas tan complejos. Gracias, Luis Alberto. Esta llamada ocurre después de que Estados Unidos ha hecho ya varios pronunciamientos sobre los riesgos que existirían para China en caso del apoyo que podría dar a Rusia. Rusia, por su lado, también está generando la presión. Es decir, China ha tratado de mantenerse un tanto neutra, evitando cualquier pronunciamiento para ninguna de las partes. No, China no se ha mantenido neutra, Ana María. Si recordamos el día que se iniciaban los Juegos Olímpicos de Invierno de este año, China abiertamente le declaró a Estados Unidos en connivencia con Rusia en el famoso documento de las 5.000 palabras que estaba completamente de acuerdo con Rusia. Y de ahí para allá todas las actuaciones internacionales de China han sido claras y directas, dando a entender que Rusia tiene la razón, que Estados Unidos es el culpable de lo que está pasando allá y que la única solución es que no vayan a aceptar a Ucrania dentro de la OTAN y que se cumpla todo lo que quiere el señor Putin, que le retiren todas las sanciones económicas, y a la vez hicieron un desafío vehemente a Estados Unidos, los dos mandatarios, diciéndole que tienen una alianza ilimitada y que no van a cumplir las sanciones que la ONU le puso a Corea del Norte. Ahora, la semana pasada, Luis Alberto, China no se ha atrevido, quizás entonces mi pregunta sería, China no se ha atrevido a dar ese siguiente paso que es el apoyo material a Rusia, que ha sido solicitado por Rusia. Pues no se sabe, Ana María, porque una cosa es lo que dicen en público y otra cosa es lo que pueden estar moviendo por debajo. Recordemos que las tropas chinas, rusas que estaban al oriente en Siberia, que eran inmovibles por la eventual acción que pudiera tomar Rusia contra Ucrania, ya se movieron hacia el oriente, hacia el occidente de Rusia, oriente de Ucrania, y están ahí a la reserva de lo que pueda pasar. La semana pasada Estados Unidos intencionalmente filtró un informe de inteligencia en el que dice de las peticiones que le ha hecho Rusia a China para que la apoye, y no precisa ni cuándo fueron las peticiones, ni tampoco precisa cuál ha sido la respuesta de China. Y hoy precisamente esa llamada de Biden era eso: aclárenos, porque si no tomamos acciones. Pero parece ser que la inteligencia de Estados Unidos tiene informaciones mucho más avanzadas en este tema que todavía no las conocemos y que simplemente las están presentando sobre la mesa para presionar a China a que asuma una posición más clara, porque China es la que tiene la llave para ver cómo se resuelve este problema. Ahora, Luis Alberto, también es claro de que ya no es tan sencillo pelearse y entonces aplicar sanciones fuertes a un gigante como es el gigante asiático, como es la China. Eso ya es muy, muy complejo para Estados Unidos y para el mundo occidental. Claro, es complejísimo para los dos escenarios, pero seguramente también el señor Biden con sus asesores, con sus equipos en todos los campos económico, diplomático y militar, han estudiado cuál sería el mecanismo, y en realidad a China es la que menos le conviene que le impongan alguna sanción, porque el mercado de Estados Unidos y la balanza comercial es muy favorable a China, y si le bloquearan esa entrada, pues China perdería muchos recursos, y el gran problema que tiene China y Rusia es que la economía internacional se mueve en dólares, y al impedir ese flujo de dólares, las monedas de Rusia y China no tendrían la misma ubicación en los mercados. Entonces aquí no es solamente decir que China puede aplicar un poco de contramedidas, sino que la situación se pone tan tensa que podría generar una actuación en Taiwán o alebrestar a Irán para que ataque a Arabia Saudita o a Israel, y entonces se podría prender la mecha en muchas partes al tiempo. Ahora, Luis Alberto, este conflicto entre Rusia y Ucrania ha movido toda la geopolítica mundial, la guerra económica que estamos viviendo también no tiene precedentes, y difícilmente esa guerra económica como está planteada hasta este momento va a poder tener marcha atrás. Sí, definitivamente no va a tener marcha atrás, pero es que es un concepto integral de guerra, María. Inclusive algunas personas han ideado la palabra de guerra híbrida, y eso no existe. Guerra es guerra, y en tanto en la Segunda Guerra Mundial como en esta se aplicaron estas medidas. Ahora con la globalización de muchos aspectos de la vida humana, pues se sienten más las medidas y también hay forma más rápida de aplicarlas. Y es una herramienta muy útil que tienen los países para bloquear precisamente las ambiciones aventureras militares de ocupaciones y de violencia como la que está generando Rusia en Ucrania. El punto, insisto, es que Pekín asuma una responsabilidad más concreta y deje de estar pensando solamente en extenderse a Europa, a influir en el futuro de Europa, sin importarle la tragedia que está viviendo el pueblo ucraniano, porque eso tarde que temprano le repercute también a China debido a la dinámica económica del planeta. Luis Alberto, ahora pues esto también puede resultar, esta jugada o el tener esta presión de Estados Unidos a China puede también resultar contraproducente, puede darse lo que no espera Estados Unidos, que es un freno de China, sino que China se empodere, tome más fuerza. Y entonces, ¿qué es lo que estaríamos viviendo? ¿Cuál sería el escenario con eso? Sería un escenario de guerra fría, Ana María. Sería un escenario de guerra fría similar al de que se vivió con la Unión Soviética, o peor, porque entonces ya vendría la colocación de armas nucleares, el movimiento de submarinos nucleares, la búsqueda de cooptación de aliados en todas partes del mundo, la instigación a movimientos rebeldes pro o en contra de cada uno de los dos en diferentes escenarios. Los musulmanes y extremistas aprovecharían esta circunstancia para causarle daño, sobre todo en el occidente de China, en la región de los Uigures, y se multiplicaría el peligro del yihadismo hacia China y hacia la misma Rusia. Ahora, habría otro problema que Rusia no lo descarta, y es que si fracasa el señor Putin en esta aventura, como parece que pudiera ser, Rusia pasaría a ser como la especie de Alemania de la Segunda Guerra Mundial, que la partieran, y entonces entrarían a repartirse las posiciones de China y Rusia en Moscú, o de China y Estados Unidos en Moscú, y eso sería mucho más grave para aligerar una guerra fría entre dos potencias con tantos actores comprometidos al tiempo. Ahora, el presidente de China ha dicho claramente que la paz y el desarrollo se enfrentan a desafíos, pues el escenario mundial ha cambiado desde la última conversación que mantuvo con el presidente Joe Biden. Pues nos parece que esa es una frase de cajón que él la viene utilizando hace rato y que viene tratando de que con caras pierdo, con cara gano yo, el consejo pierde usted, y que Estados Unidos es el único responsable y que China lo único que está haciendo es servir de moderadora, de árbitro, de buscarle solución, más no tener una solución efectiva y concreta. Y Estados Unidos a su vez le dice, no, es que usted lo que tiene es que comprometerse a que Rusia baje esa mentalidad belicista, que no invada a los vecinos, que no cause daños y que no desafíe la seguridad del mundo. Nos da la impresión que la respuesta de China hoy, en la que su colega Johnny Morinares informaba de Estados Unidos que había como una luz de esperanza, es todo al contrario de lo que ella dice o lo que se piensa, porque realmente lo que está planteando China allí es un posicionamiento como el árbitro y como que es parte del problema y no parte de la solución. Claro que sí, Luis Alberto, se me acaba el tiempo, pero quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta noche. No, Ana María, como siempre, muy satisfecho y muy honrado de estar con ustedes. Gracias por su informe.